This contest is set for one fall with a 20-minute time limit. Approaching the ring first from Winston-Salem, North Carolina, weighing 230 pounds, Griff Garrison. Griff Garrison. Al principio quizás pensaba que era Jungle Boy, pero no. No es. No. Es el hermano mayor de Jungle Boy. No, 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 no. Un hombre que compitió en el fútbol americano. Haciendo su debut aquí en AEW. And his opponent, from Camden Town in London, England, weighing 214 pounds, Jimmy Havoc. Jimmy Havoc, un hombre que le gusta todo que es oscuro. Él nunca ha encontrado una herramienta que él no le gustaba. Especialmente las grapadoras. Así mismo. Jimmy Havoc mirando a Austin Gunn y Billy Gunn con unos ojos. Yo creo que Griff Garrison aquí tiene que tener mucho cuidado porque si Jimmy Havoc encuentra una manera de Griff, le va a tejer un suéter. Le va a tejer un suéter. Le va, tiene tijeras en sus pantalones. Así le va mismo. A cortar el pelo. El pelo le hace una alfombra. ¿Una alfombra? Va a hacer algo con ese pelo. Tú compras la alfombra. Así mismo. Jimmy Havoc, un hombre que le encanta el estilo brutal, pero es también muy técnico. Él utiliza el estilo urapeo, manipulando, a ver, ahí los dedos. ¡Ay, pobre muñeca de Griff Garrison! Y ahora, cuidado. ¡Ay, tremendo pisotón! Y eso duele sentirlo, pero también duele verlo. Es que la manipulación que usa Jimmy Havoc, él le encanta tomar su tiempo y atacar. Así mismo. Y él disfruta esto, disfruta cuando los demás están sufriendo de sus manos. ¿Tú piensas que cuando él se acuesta por la noche, en vez de contar vacas o... o algo de eso? Yo no creo que Jimmy Havoc duerme. Él cuenta las veces y las maneras de torturar sus oponentes. Oh, efectivamente. Sí mismo, él seguro que duerme en una cama de... un coffin. Sí, o una cama de clavos. Una cama de clavos. Ahora, checking. Mira, cruza aquí. ¡Ay! Dios mío, qué pisotón es más brutal. Sí, sí, yo soy Griff Garrison, yo me voy, yo gateo a donde sea. Si yo soy Griff Garrison, dejo la lucha y me convierto en modelo de pelo. Él tiene un cabello, pero bien bello. Debe de ser de modelo de shampoo. De Pantene Pro V o algo así. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué castigo contra el poste! ¡Y ahora! Garrison con esos antebrazos brutales. ¡Ay, contra la barricada! Pero por lo menos tiene ese pelo que le lo puede... ¡Lo protegió! ¡Lo protegió el castigo! ¡Otra! ¡Cuidado, Piña, que te quita el pelo también! Mira cómo lo ve. Tiene odio en su corazón a todo. Ay, 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 pobre de Griff. Uh-oh. Cuidado. Déjalo quieto, Jimmy Havoc. ¡Ay! ¡Qué cosa más brutal! Aplastándolo contra la lona. Y ahora, ¡ay! Un antebrazo ahí. ¡No! ¡Wow!
Este joven tiene una fuerza, parece. Ahora aquí viene, pero no. Bien preparado estaba ahí Jimmy Havoc. Ahora Havoc. Suplex otra vez contra el esquinero. Y no hay ningún escape. Es que Griff Garrison, pobrecito, un paso para adelante y dos para atrás. ¡Ay, mira la bota ahí en la cara! ¡Ay! El sonido cada vez. ¡Ay, los ojos! ¡Están picando los ojos! ¡Esto es brutal! ¡Ay, lo está ahorcando con su pelo! ¿Qué te dije? Va a empezar a tijar un suéter. Déjalo quieto, Jimmy Havoc. Ahora ahorcándolo. Solamente tiene 22 años de vida. Pero mira, ¡ay! Iba a decir Garrison, haciendo todo para pelear para atrás, pero no puede. El DVD y ahora un codazo. Oh, Jimmy Havoc está preparado aquí, lo está midiendo. Está buscando, parece él. ¡Oh, vaya con el Acid Rainmaker! ¡Wow! Bien preparado estaba Garrison. Ahora, aquí, lo envía. ¡Lo va a intentar otra vez! ¡No! ¡Ahora! ¡Wow! ¡Qué impacto! Pero está muy cerca la cuerda, está muy cerca. ¡Wow! Jimmy Havoc creo que está sorprendido del ofenso de Garrison. Garrison ahora. Va a atacar otra vez. No, como una bota de parte de... Y ahora come el Acid Rainmaker. Oh, pero no está contento con uno. Ahora, ¿qué está pensando? Y el DDT, el Sorrow DDT. The winner of this match, Jimmy Havoc.